El presidente de Argentina, Javier Milei, podría empezar a imponer sus reformas radicales. Parece parece que Argentina está perdiendo sus poderes porque el recién inaugurado mandatario de este país, Javier Milei, está, digamos, en pie de lucha. ¿Contra quién? No solo contra los ciudadanos argentinos los cuales están pues digamos sufriendo las consecuencias de estas imposiciones, estas reformas, sobre todo económicas, que han dejado a la nación muy preocupada, empezando ya a sentir pues esta dolarización que planeaba Javier Milei y que parece no estar funcionando muy bien. Cómo quizás la situación no va como quería Milei. Ahora empieza a luchar contra el Congreso Nacional podría incluso ejercer una presión sobre la legislatura. ¿Cómo? Mediante la celebración de votaciones públicas. Votaciones públicas sobre propuestas políticas. De acuerdo con el diario La Nación, refiriéndose a una importante reforma económica que su gabinete presentó a principios de este mes. Milei le dijo en una entrevista a este diario si ellos el Congreso llegan a rechazar estas reformas yo convocaría a un plebiscito y que me expliquen por qué están en contra del pueblo porque el pueblo no quiere ya vieron a los ciudadanos manifestarse en contra de estas reformas económicas en contra sobre todo de estas reformas de seguridad Después de que Patricia Bullrich le dijera a los ciudadanos que si tenían la más mínima intención de manifestarse, acabarían en prisión. Les están cobrando a los que participaron en estas pasadas manifestaciones el uso de los equipos de seguridad. Todo esto hace que los ciudadanos no estén a favor de Javier Milei. Y como ahora siente ese rechazo, que en su momento fue el 56% de la población votando por él, la legislación propuesta va a imponer un estado de emergencia de dos años. Va a desregularizar la economía privatizaría la propiedad estatal y alteraría el sistema nacional de salud entre otros cambios de los que prometió Javier Milei durante su campaña. Este presidente no estaba jugando en la campaña. Todo lo que había prometido lo está cumpliendo poco a poco. Para empezar, ni siquiera llevaba 24 horas en el poder y firmó el eliminar los ministerios que él considera no sirven para nada. Ahora, a través de este decretazo prácticamente, va a terminar de desregularizar la economía, privatizar absolutamente todo. Y entre estas privatizaciones entra, por supuesto, el litio. Por eso vimos a la Secretaria de Energía en la toma de posesión de Emiley, porque sabía que necesitaba que Estados Unidos le comprara todo el litio argentino. Estados Unidos perdió su oportunidad en Bolivia. En ese momento en el que Bolivia dijo yo voy a hacer negocios con Rusia, Estados Unidos perdió la cabeza. Y por obvias razones, vemos ahora a Argentina diciéndole: no te preocupes, aquí estás lo que necesitas. A cambio de un par de dólares. Esto es lo que va a hacer Javier Milei. Van a llegar empresas de Estados Unidos a llevarse absolutamente todo, porque hay algo que hay que dejar muy en claro. Mi ley, mi ley no está pensando en el ciudadano, está empezando a demostrar su otra cara, su verdadera cara, que está interesado únicamente en los empresarios, que a ellos les vaya bien, no a los ciudadanos. Esta ley argentina permite referendos vinculantes y no vinculantes, denominados consultas públicas, aunque solo el Congreso Nacional puede iniciar uno un vinculante. Si una propuesta no vinculante del Poder Ejecutivo es aprobada en un plebiscito, el Parlamento está obligado a considerarla. No pueden aceptar que perdieron, que la población eligió otra cosa. Esto fue lo que dijo mi ley tratando de justificar sus acciones, tratando de decirle a la oposición en el Congreso Nacional que los ciudadanos no los quieren. Afirmó que algunos legisladores incluso estaban buscando sobornos por parte de su gobierno, pero no proporcionó detalles para respaldar esta acusación. Estaban buscando sobornos de él, de mi ley. Si él va a recibir millones vendiendo a Argentina en pedazos, por lo menos que comparta. Esa sería prácticamente la, la mentalidad de estos legisladores. Si tienen la intención de venderlo todo, mínimo que nos toque un pedazo. Porque lo que va a vender mi ley de Argentina no va a llegar a cada una de las cuentas bancarias de los ciudadanos de Argentina. Por supuesto que no. Eso es algo que todos sabemos. Por mucho que diga que las ganancias son para Argentina, claro que no. Porque mientras él vende todo, Argentina, los argentinos se quedan sin nada. Un ejemplo de referéndum no vinculante en Argentina fue el de 1984, cuando se convocó a una votación del plan del gobierno para resolver una disputa fronteriza con Chile. Posteriormente, el abrumador apoyo público ejerció presión sobre la oposición en el Congreso y Milei, Milei cree que los ciudadanos lo van a respaldar con todas sus políticas un poquito extremistas. Él es un economista libertario, un ex diputado que iba en autobús o en taxi a la Cámara de Representantes. Fue considerado un caballo oscuro en las elecciones presidenciales del mes pasado. Fue elegido con la promesa de generar un crecimiento económico a través de recortes radicales del gasto público, sí, y de la liberalización. Lo que no dijo que tenía que realizar era poner a Argentina con altos niveles de inflación que mi ley de hecho prometió abordar mediante su terapia de shock y lo único que hizo fue generar más inflación, la devaluación de su moneda, está dejando a Argentina en ruinas en un mes, en menos de un mes. Este nuevo presidente ha afirmado que los opositores a sus planes están experimentando el síndrome de Estocolmo ha prometido una dura regresión bajo su gobierno, a pesar de lo que intenten decir los políticos. Aquellos que llegaron a un cargo única y exclusivamente para tener recursos económicos para llenarse sus bolsillos, no para legislar en bien del pueblo argentino. En esta última entrevista con la Nación Milei confirmó que quiere introducir billetes. Billetes de 20 mil y 50 mil pesos. El billete más grande actualmente es de dos mil pesos. Aunque prácticamente la inflación ha borrado gran parte del valor de la moneda nacional a lo largo de los años, mantener estos billetes de 20 mil y 50 mil pesos quizás no sean la mejor decisión. Venezuela es un gran, gran ejemplo de lo que pasa con una enorme cantidad de billetes. Mantener fajos de billetes es una tortura para los argentinos. Y poner una etiqueta que diga robar aquí con sus cientos de billetes para tratar de comprar un par de, no sé, huevos, leche, carne. Aquellos que llevan mayores, mayores sumas de, de dinero, de billetes, son quienes podrían ser asaltados en las calles porque se notaría que tienen una gran cantidad de billetes para poder ir al supermercado. La solución más fácil de mi ley es un billete más elevado. 20 mil pesos argentinos y 50 mil pesos argentinos. Ya sabemos lo que pasa con este tipo de billetes y un economista debería de saberlo. Aquellos que lo rodean deberían de saberlo. Pero en este momento, Miley está tan enfrascado en su terapia de shock que ni siquiera se da cuenta del verdadero daño que le hace a los argentinos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.